Se viene un nuevo nacional de veteranas y ustedes ya se están preparando con todo para poder participar. Contame cómo se va a desarrollar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por venir, como siempre, con nosotros apoyándonos. Bueno, sí, ya estamos en la cuenta regresiva para irnos el viernes. Partimos a las 21 horas de la noche hacia Rosario, en donde se va a hacer el 36 Campeonato de Tenistas Veteranas por equipo. Y bueno, y ahí estamos todos los equipos ya listas, haciendo los últimos retoques, entrenamiento, muy contentas. Y bueno, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Estamos realmente, bueno, este año la asociación por primera vez decidió largar un torneo clasificatorio por cada categoría, que otros años no se había hecho, como para que todas las integrantes de los equipos tuvieran la Tuvieran misma oportunidad. posibilidad. Y bueno, después de haber hecho ese largo torneo clasificatorio, quedaron en algunas categorías 7, en otras 8, en otras 6 jugadoras clasificadas para ir. Así que bueno, ya estamos listas. Ya están listas. Sí. Patricia, que una delegación importante va a viajar. Este año llevamos varias categorías. Llevamos más 40, más 50, más 60 y más 70. Y encima llevamos 5 o 6 que le decimos aguateras o de la hinchada Parte de la propia, hinchada. parte de la hinchada, que son las que nos apoyan, nos alientan, porque es un torneo donde realmente se pone mucha pasión por cada categoría y por cada asociación. Y la nuestra de Mendoza, la verdad que tenemos un grupo excelente de personas y todas apoyamos a todas las categorías. Termina de jugar una categoría, vamos a ver la otra cómo sigue. Y la verdad que se vive un momento único, único, único entre las tenistas. El Nacional de Tenis es un momento único para nuestro deporte y nuestra pasión. Falta muy poquito y se han organizado para irse todas juntas. Sí, hemos alquilado un micro de Cata. Y gracias a Dios conseguimos un buen presupuesto. Nos lleva y nos trae nuevamente a la ciudad. Son 5 días que estamos fuera de la provincia. Vamos a Paramos también Rosario. todas en el mismo Paramos lugar. todas juntas en el mismo hotel. Así que vamos 32 personas en el micro de Cata. Pobres choferes. Pobres choferes. Me imagino. Bueno, veo que se han estado preparando, es lo que me han estado diciendo. ¿Qué expectativas tienen para este torneo? Y bueno, por ejemplo, mi categoría, que es más 50, salimos de número 2 porque nos clasificamos para el Sudamericano en este año, así que salimos bien ubicadas y que esperamos tener suerte en el sorteo y poder hacer un buen torneo también este año. Perfecto, y el resto de las Y categorías el resto de también las van categorías lo mismo, o sea, posibilidad. el año pasado no pudimos presentar más 60, pero el anteaño pasado sí, salimos también, clasificamos y fuimos a Chile, al Sudamericano, y es la expectativa, realmente vamos a Nacional con la idea de lograr el Sudamericano, de clasificar entre las 3 primeras de cada categoría. Si no se logra, lo importante también es la confraternidad, pasarla bien, todos hacemos un sacrificio enorme para viajar. En cuanto a que dejamos la familia, el trabajo, dejar todo compaginado para cuando uno no esté y realmente a pasar un lindo momento a manto de piedad con respecto a las relaciones y disfrutarlo realmente. Esa es la idea. ¿Cuál es el cronograma desde que van a llegar hasta el regreso? ¿Tienen más o menos idea? Y No. realmente siempre son muy bien organizados, se juega por equipos, el primer día está el desfile, este año por suerte y han logrado que sea de interés provincial en Rosario y se hace en el Monumento de la Bandera, así que síganlo porque seguramente va a tener una difusión bastante importante. El primer día se hace el desfile, ahí se sortea, hay reunión de delegados, se sortean o sea, con quién le toca jugar a cada delegación. Y al otro día a las 8 de la mañana comienza el torneo, o sea, todo el domingo, todo el lunes de torneo y todo el martes de torneo. Y el miércoles son las finales. Que por supuesto en la noche hay una gran cena Sí, la de entrega despedida con de entrega de premios. premios y que es una fiestita muy linda que siempre se organiza, así que siempre está todo muy bien digitado, se preocupan mucho todas las tenistas para que pasemos también muy lindo momento y está todo muy bien organizado. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en el próximo torneo. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias a vos gracias. por estar siempre con nosotras. Te agradezco.